A partir de lo que es el caso de la operación Calamar, que incluye un gran componente político, hemos visto cómo en las redes y en los periódicos tradicionales también, el tema político se ha avivado. Y he visto que el Partido de la Liberación Dominicana solicitó a la Junta que investigue el caso de las bombas que le tiraron al local cuando mientras ellos celebraban una reunión de su comité central. Y así también video que ponen otro partido de lo que está haciendo el partido oficial, el PRM, que está organizando comisiones colectoras de dinero en las diferentes instituciones del Estado para fortalecer ese partido y también inscripción obligatoria de los empleados públicos para que pasen a cerrar fila con ese partido. Es decir, se mueve ese ambiente político subterráneo mientras otros le reclaman a la Junta que investigue lo que está haciendo el PRM en las instituciones oficiales, haciendo proselitismo obligado para que los empleados públicos pasen a ese partido. Precisamente, don Freddy, tenemos aquí un videito que lo vamos a pasar ahora. Supuestamente, de acuerdo a la información que tengo aquí, no lo puedo asegurar porque no conozco a la persona que está hablando, pero supuestamente hablamos de Alex Rimérez, Alex Ramírez, que se desempeña como viceministro administrativo y financiero del Ministerio de Obras Públicas. Ese señor, como vamos a ver en el video, está combinando de que a través del sector externo a que se estimule, se motive a empleados, se va a empezar por obras públicas, a los empleados que no pertenecen al PRM a que pasen a formar parte de la fila del PRM, a ser miembro del PRM. Eso que hay que adelantar es una violación a lo que establece el régimen electoral. ¿Tenemos el video? Vamos a verlo. Porque el partido ha determinado que el sector externo tenga la responsabilidad de inscribir en todas las instituciones del Estado, en todos los ministerios, direcciones y administración del Estado, a todas las personas que no estén inscritas en el partido. Así que en el Ministerio de Obras Públicas ya nosotros tenemos una comisión que es la responsable de organizar a todo aquel que no esté inscrito en el partido. Todos los empleados que no estén inscritos deben ser inscritos en nuestra organización a través del sector externo. Entonces, ¿qué es esto? Es una desvergüenza, una violación a la ley hacer eso, porque hay gente que trabaja en el gobierno por mérito, porque tiene tiempo, porque está formado, pero quiere ser del PLD, o quiere ser de la Fuerza del Pueblo, o quiere ser del Partido Reformista, o quiere no ser de nadie, sencillamente trabajar, y porque usted tiene que obligarlo. Esa es una violación a la ley. Pero, ¿qué ha estado haciendo el P? Oigan, 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 el PLD, el PRM, el partido que vivía hablando de ética, ¿eh?, y de fortalecimiento institucional. ¿Qué ha estado haciendo? ¿Cómo ha aumentado su la afiliación, el PRM? Primero, ha aumentado la nómina en más de 50 mil empleos. Después que dijo que el PLD tenía la nómina abultada con más de 200 mil empleos.
Pues sucede que ahora ha subido la nómina en más de 50 mil empleos. Bueno, ya tiene 50 mil más. Otro. Le ha estado dando, ha estado conquistando a dirigentes de otro partido, al PLD, a los que ellos despreciaban y decían que eran unos corruptos. Pues definitivamente desde que pasan para el PRM, ya, se santifica, se le limpia el alma, se borran sus pecados. Pasan a ser políticos probos y acrisolados, decentes. Y lo otro, ha estado dando pensiones a personas que no se lo merecen. Por ejemplo, a Francisco Peña le aumentaron la pensión. A gente que no se lo merece le dan pensiones porque no trabajaba en el gobierno, y a otros le aumentan la pensión, como por ejemplo Francisco Peña, que se lo merece. Se lo merece, porque ha sido un gran trabajador. Pero resulta extraño que le aumenten la pensión de 40 mil pesos a 150 mil cuando en el momento en que él pasa al PRM, él estaba en el PRD y él pasó el PRM, ahí hizo facto concomitantemente. Ahora, eso se da en los partidos, todos cuando llegan al poder tratan de nutrirse y fortalecerse con los empleados públicos, lo inscriben a la fuerza y le hacen pagar una cuota de para aporte al partido. O sea, eso no es nuevo. Sí, pero no es que sea nuevo. Ahora, la Junta es que tiene que intervenir y tratar de que eso no suceda. Bueno, es un trabajo de la Junta Central precisamente Electoral. Por ahí hay una... tenemos incluso la imagen por ahí, donde Roberto Rosario está pidiendo a la Junta. Sí, que no, trabaje, ya el propio PLD también que trabaja en el sentido. Mire, don Freddy, lo ha pedido. ¿Qué es lo lamentable de esto? Sí. Los muchachos que me ayuden con el video. Que mientras el gobierno está pensionando a gente que no se merece, está aumentando la nómina con botellas y está comprando a los dirigentes del PLD, entonces hay un paquete de PRMistas que están incómodos porque no lo han cumplido. Mire, mire la queja de ese señor. Ajá. Ustedes que todos votaron por Luis Abinader, ¿están conformes con él? No hay fecha. Quedó mal. Me falló a mí y le falló a ustedes. No ha cumplido con la promesa. No ha cumplido con la palabra empeñada. Falló. No quedó mal. Bueno, ya vieron ustedes cómo es que anda eso en los partidos. Eso es propio de la antesala de una campaña política electoral con mira a las elecciones. Nada de eso es nuevo, todo eso es repetido. Los partidos en el poder hacen eso y se da ese movimiento de gente, de militantes de un partido a otro. Finalmente le cuento que el día informativo muy animado a partir de cosas que han sucedido. Ya le contamos que el presidente anda por Constanza en su viaje de inauguraciones. Mérido, el director del programa de titulaciones, presentó una licencia temporal a su cargo, involucrado en el caso de la operación Calamar, mientras que la jueza Kenya Romero solicitó prisión preventiva por 18 meses a Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Prisión domiciliaria para el licenciado Donald Guerrero. Gonzalo Castillo, prisión domiciliaria, y Donald Guerrero, sí, prisión preventiva también. Y la Procuraduría General de la República acaba de solicitar la designación de un juez especial para que trate el caso del diputado Gori Moya, involucrado en la operación Calamar también. Es un lío del carajo, don Freddy. Si no, no, mucha noticia junta, pero sobre el mismo caso. Así es. Señores, se nos terminó el tiempo, tenemos que despedirnos hasta mañana.